¿Qué tal? Bienvenidos a este su canal, El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y el día de hoy estamos de manteles largos por dos razones muy importantes. La primera, no sé si a ustedes les ha pasado de repente que los sobrinos se convierten en unos segundos hijos. Nos encariñamos, los alcahueteamos, los apapachamos, los malcriamos y, ¿por qué no?, también los festejamos. El día de hoy es el cumpleaños de una personita muy especial, mi ahijada y sobrina Laurita. Así que vamos a aprovechar, porque la segunda razón por la que estamos festejando es porque nuestros amigos de Johnny's Johnny's se han puesto las pilas, por así decirlo, y al fin se animaron a sacar su línea de harinas preparadas. Así como lo oyen. Muchos han probado en alguna ocasión esos pasteles y han comentado que son muy muy buenos. Bueno, pues al fin Johnny se animó a sacar su línea de harinas preparadas para que ustedes puedan elaborar sus pasteles desde su casita y darles el sabor y personalizarlos a su gusto. En esta ocasión me voy a aventar con uno de mis clientes más difíciles, que es mi familia, y voy a probar esa harina. Se supone que es una harina tipo esponja, es para pastel tres leches. La característica de este pastel de tres leches es que, como su nombre lo dice, es una esponja. ¿Por qué una esponja? Si nosotros utilizamos otro tipo de pan para elaborar ese pastel, corremos el riesgo, en primera, de que se nos apelmace, en segunda, de que no absorba bien la lechita, que es una de las características de un pastel de tres leches, y por último, que no nos resista el traslado. Muchas, cuando van iniciando en esto de la repostería, recurren al pastel de cajita, y no es malo, créanmelo. No es para nada malo si sabemos modificarlo. ¿Cómo lo vamos a modificar? Bueno, ese se los estaré enseñando en otro tutorial para que vean que sí se puede trabajar con pasteles de cajita para que sea más fácil para ustedes. Pero en esta ocasión vamos a probar esa harina. Es harina para pastel esponja, sabor vainilla. Y ahorita les voy a enseñar desde el proceso de la preparación de la masa, que es muy sencillo, son prácticamente 4 ingredientes los que lleva. Todos los tenemos en casa. El costo es otra de las ventajas que yo encontré en este tipo de harina. Es muy accesible. Un kilo de harina nos alcanza para un pastel para 20 personas. Estamos hablando de 2 kilos a 2 kilos y medio más o menos de producto terminado. Y por último, el sabor. Si es un pastel esponja de buena calidad, al momento de que cortemos y emparejemos nuestro pastel, vamos a detectar los sellitos. Y no es porque haya quedado aire, es porque la masa se vuelve una esponja, como que poroso, y para poder manipularlo con las manos es bastante práctico. Así que los invito a que me acompañen a festejar el día de hoy a mi querida Laurita. Les voy a enseñar a hornear este pastel, a decorarlo y a utilizar una técnica que es 3D aplicada directamente en el pastel. A lo mejor ahorita se les hace un poquito complicado y van a decir, ¡qué largo el video! Pero van a ver que el resultado final les va a encantar. Este es El Rincón, las invito a que se pongan cómodas y vamos a empezar con nuestro tutorial. ¿Me acompañan? ¿Qué vamos a ocupar de ingredientes para este pastel de feliz cumpleaños? Bueno, lo principal en esta ocasión será nuestra harina preparada Johnny's. En esta ocasión me mandaron sabor vainilla. Este es un kilo de harina. El kilo de harina, les comentaba que nos iba a alcanzar aproximadamente para un pastel de 20 personas. Yo requiero un pastel para 10-12 personas, por lo que voy a ocupar nada más 500 gramos de esta harina. Se les hace poco, pero van a ver que rinde mucho. Ya lo probé. 8 huevos. 250 gramos de harina de trigo. 500 mililitros de aceite. Tiene que ser aceite de cocina, ¿eh? No vayan a meter aceite de olivo, no vayan a meter mantequilla. Después les explico por qué mantequilla no. Tiene que ser aceite. Y 500 mililitros de agua. Así como lo escucharon, agua, no leche. Si quieren cambiarlo por leche, y es que es para mejorar el sabor. Tiene que ser agua. Por lo menos en esta ocasión y con esta harina, sí nos vamos a ir por el agua. Para nuestro pan es todo. Así de fácil. ¿Qué vamos a utilizar para el relleno de este pastel? Bueno, un pastel de tres leches no puede ser tres leches si no tiene ¿qué? Pues leche, ¿no? Bueno, pues vamos a ocupar 1 litro de leche. Vamos a utilizar una lata de leche evaporada, de su preferencia. Una lata de leche condensada.
En este caso no lo voy a hacer en vinado, pero si ustedes en este momento quisieran agregarle Baileys, quisieran agregarle brandy, ron, pueden agregarlo y no hay ningún problema. La medida más o menos van a poner lo que es un caballito de tequila, un shot. Esa es la medida para que nos quede agradable sin vernos tan borrachos. El relleno puede ser fresa, puede ser, en este caso voy a utilizar duraznos. Pueden ponerle nuez, pueden preparar queso con zarzamora. De ese no tenemos tanto problema, siempre y cuando nuestra capa de relleno no esté tan gruesa. Así que para nuestro relleno esto sería todo. Y también vamos a ocupar un poco de crema tipo chantilly, batida. Ya es esa la que ustedes prefieran. Hay diferentes marcas en el mercado. Pero si tú eres ama de casa y vas iniciando en tu negocio, te recomiendo que si lo más cercano que tienes es el supermercado, recurras a la crema tipo chantilly. No estoy haciendo comercial. Para nuestra decoración, ¿qué vamos a utilizar en esta ocasión? Les digo que los de Jenny se nos pusieron bien guapos. Además de su línea de harinas, también sacaron ya su propio fondant, listo para utilizarse. En esta ocasión vamos a utilizarlo para poder darle el relieve que necesitamos a nuestra impresión. Ahorita van a ver lo manejable y lo accesible que es el fondant que venden nuestros amigos de Johnny's, que principalmente también es a un muy buen precio. Vamos a decir que es un fondant más casero. Este que voy a utilizar me lo mandaron en color neutro, que es blanco, con sabor a coco. Pero también pueden hacérselos en sabor nata, cereza, limón. Tienen una amplia variedad en su catálogo los amigos de Jones. Muchos me habían preguntado dónde compraba yo mis impresiones para gelatina y mis impresiones para pastel. Los amigos de Johnny son los que me realizan todo este tipo de trabajos. Normalmente cuando ustedes van a realizar sus impresiones con cualquiera de las personas que se dedican a esto, lo que hacen es que ahí está tú. Si tú les mandaste el archivo, tú ya lo acomodaste desde casita y ellos se dedican a imprimirlo. Si tú llegas ahí a donde lo imprimen, ellos te van a vender únicamente esto. Los amigos de Johnny son bastante accesibles porque siempre te van a dar los tips y los tamaños para aprovechar al máximo el 100% de tu hoja, con una calidad en full color y principalmente que resista lo que es el momento de aplicarlo sobre tu pastel. Muchas veces me ha tocado compañeras que al aplicar su transfer de papel arroz sobre su pastel se hace como aguoso o se empieza a correr la tinta. Yo sí les puedo decir que en el caso de los Johnny's esto no va a pasar. Su transfer va garantizado. Es una oblea de arroz más gruesa y los colores siempre van a ser vivos. Y ahorita van a ver cómo va a quedar aplicado todo el producto Johnny's. Así que vámonos a la preparación, que es lo que les interesa, y comenzamos. Pues vamos a empezar a preparar. Con esta harina, la harina, los beneficios que tengo o van a obtener es que no necesitan tamizarla, ya no necesitan agregar ni azúcar ni polvo de hornear, nada de eso. Nos vamos a ir directo. Yo aquí puse medio kilo de harina, aquí está. Vamos a agregar nuestro aceite. La cantidad de agua. Quedamos quedan 500 mililitros. Y los huevos. Así de fácil va a ser con esta harina. De sabor, también tiene un sabor bastante rico. Es un sabor avainillado, pero no sé si les ha tocado unos que saben como que demasiado a concentrado, como que artificial. Esta vainilla está muy rica. Lo único es que sí se tiene que batir aproximadamente por espacio de entre 5 a 9 minutos. Esto es para que se incorpore aire a nuestra mezcla, que es lo que va a hacer que adquiera volumen y principalmente los hoyitos que necesitamos para que nuestro pan sea más poroso. Esos hoyitos no es de a gratis, o sea, los hoyitos esos nos van a ayudar para que la lechita se absorba y no termine desparramada por todo el plato, que muchas veces, o al menos a mí eso me pasó al principio, que yo hacía mi pastel de tres leches y téngale que llegaba semi tres leches porque durante el trayecto pues, se le escurría medio litro. Con esa harina no va a pasar nada.
Si se dan cuenta, en este punto nuestra harina está, por decir así, aguada. Eso es lo que no queremos. Por eso al inicio yo les pedía que pusieran 250 gramos de harina. En este momento es cuando lo vamos a agregar. Y vamos a continuar batiendo. ¿Ya vieron que cambió la consistencia de nuestra masa? Ya se mezcló bien. Ya no hay ningún grumo. Aquí incluso todavía quedaron burbujitas por el aire que se le estuvo metiendo al momento de batir. Así es como queremos que nos quede. Si ustedes quisieran en este momento agregarle nueces, por ejemplo, únicamente es la taza de nueces bien picadita. La pasan por harina y ya nada más la incorporan con movimientos envolventes. ¿Por qué la van a pasar por harina? Porque de este modo las nueces o el relleno, el complemento que le quieran poner a su pan, no se va a ir hasta el fondo. Nos va a quedar distribuido por todo nuestro pan. Lo mismo pudieran ser chispas de chocolate, pasitas. Normalmente eso es al gusto de lo que nos pidan, ya sea en la casa o nuestro mismo cliente. De este lado, lo que hice fue poner papel encerado en dos moldes. ¿Por qué papel encerado? Muchas lo que hacen es ponerle mantequilla y harina. Eso sí nos va a ayudar a desmoldar, mas no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la mantequilla normalmente al contacto con el calor se quema mucho más rápido. Esa es una de las principales razones por las que a veces nuestro pan nos queda muy duro por las orillas. Y a veces nos queda medio crudo por el centro, o a veces no se cose parejo. La otra que se usa también para desmoldar es manteca con harina. Juntamos el molde con manteca y ya nada más le pasamos harina, sacudimos y quitamos el excedente. Esa técnica es buena. La manteca lo que hace es que resiste temperaturas de calor más altas. Ese tip se los pasé en el video de las galletas económicas, que les dije que mantequilla y manteca resistían bien la temperatura y no se deformaba. Lo mismo pasa aquí con nuestros pasteles. Entre mucho batallar y mucho regarla a lo largo de este tiempo, para mí me di cuenta después de mucho tiempo, aunque ustedes no lo crean, van a decir, ay, no inventes, ¿cómo no sabías del papel encerado? Se los juro que yo no sabía del uso correcto del papel encerado, ¿no? Yo lo ocupaba para otras cosas. Y precisamente entre buscar tutoriales, en checar tips y esas cosas, pues me di cuenta que el papel encerado es la mejor opción. ¿Por qué? La primera, al momento de desmoldar, nos va a ayudar a que el pan no se nos rompa. Esa es una. La segunda, el calor no llega directo a nuestro pan, por lo que ayuda a un cocimiento más parejo. Y tercera, no sé, pero posiblemente, yo al menos en mi caso también lo descubrí, igual ustedes ya lo sabían, va a ayudar, entre más alto hagamos nuestro grueso o nuestro ancho de nuestro papel, va a ayudar a que el pastel vaya obteniendo más tamaño, vaya esponjando más la masa. Eso nos va a ayudar porque a veces cuando vamos iniciando no contamos con tantos moldes, contamos a veces con uno o dos. O no tenemos el cuestión tiempo también, a veces entre que metes uno y sacas otro ya perdiste tiempo. Entonces el darle tamaño a nuestro papel encerado va a ayudar a que tenga más tamaño y te ahorres el tiempo de estar metiendo y sacando. Ya nada más es emparejar y a la mitad y ahí te ahorraste tiempo. Lo único que se tiene que cuidar cuando se haga eso es bajar la temperatura
entre más o menos llegar a 150 grados. ¿Por qué? Si ustedes siguen horneando al mismo número de grados en el que iniciaron cuando metieron su pastel, lo que va a pasar es que se va a cocer, se va a cocer, se va a cocer y va a ir cociéndose la parte de abajo y la parte de las orillas. Pero lo que va subiendo o alrededor va a quedar masudo. Entonces lo que hacemos es bajar temperatura para que se vaya cociendo ya parejito. Así que ese tómenlo como tip y van a ver que sí les sirve. Yo aquí voy a ocupar ya dos moldes porque normalmente mis pasteles son muy altos. A mis clientas les encanta y yo sufro el trasladarlos. Son altos mis pasteles, entonces yo siempre ocupo dos moldes. Les corto la panza, ahora sí que les hago la lipo y ya me quedan mucho más parejitos. Ay, disculparán a Rocky y a Diego, pero pues, están medio histéricos. Voy a ocupar dos pasteles. Mi horno ya está precalentado a 180 grados. Lo prendí más o menos hace unos 15 minutos, que es el tiempo que se le tiene que dar para que se precaliente un horno de manera más pareja. Y ahora sí voy a vaciar mi mezcla y ahorita vamos a ir viendo el proceso de horneado, el desmoldado, la decoración y nuestro producto final. Este pastel más o menos es para unas 10-12 personas. Yo lo estoy poniendo hasta ahí. A veces sus clientes les van a decir: ¿cuánto mide de ancho el pastel? ¿Cuánto de grueso? ¿Cuánto pesa? La medida que normalmente los que hacemos pasteles, y yo creo que es la que ya es muy conocida, es la siguiente. Un kilo de pastel siempre nos va a alcanzar para 10 personas. ¿Por qué? Más o menos una rebanada promedio para fiesta es de 100 gramos. Se van a guiar por el grueso de su dedo. Esto en cuestión de rebanadas va a ser una rebanada de pastel. Un kilo va a rendir más o menos para 10 personas. Ya depende si ustedes hacen más gruesa o más delgada su rebanada, lo que les pueda rendir. Cuando son pasteles muy altos, a veces, y esto sucede principalmente en los pasteles de fondant, que por ejemplo ven un pastel así. Cuando son de fondant, este es como para 15 personas. Te dicen las clientas: es que está muy chiquito. Ustedes lo que tienen que contestar, por así decir, es: no, no es que sea pequeño. Lo que pasa es que este tipo de pasteles son más altos y por ende la rebanada se corta un poco más delgada. Muchos te van a preguntar: ¿y acomodas el kilo de pastel de fondant? Depende ustedes ya cómo lo quieran vender. Normalmente, como lo vendemos nosotros, es por porción. Ya eso lo iremos practicando y platicando más adelante. Ahorita vamos a llevar ya nuestro molde a horno, 180 grados. Aproximadamente las instrucciones dicen que son entre 30 y 35 minutos. Pero acuérdense que este horno es medio chiquión y todavía no lo tengo bien medido. Así que voy a estarlo cuidando. Ahorita le voy a tomar bien exactito el tiempo. En el taller, este pastel en 25 minutos ya está horneado. Aquí no sé, pero ahorita vamos a checarlo. Miren, ahí está, 180 grados. Parece que ahora sí ya empezó a calentar más parejito mi horno. Que aquí me dicen que cómo me aferro a mi horno viejito, pero es que el viejito tiene sus ventajas. Ya ahorita lo que sigue es vamos a listar nuestra decoración porque tiene que estar más o menos seca. Ahorita les voy a explicar por qué. Y esperamos a que salga nuestro pastel del horno. Vamos a dejarlo enfriar. Ningún pastel se debe desmoldar estando caliente. Ningún pastel se debe de bañar con las tres leches estando caliente. Y ningún pastel se puede emparejar estando caliente. El motivo, van a ser un relajo. Se les puede desmoronar, se puede romper. Si están trabajando sobre tiempo, ya no va a haber forma de remediarlo. Así que mejor es preferible siempre dejarlos reposar, aunque sea una horita. Hay maneras de acelerar el enfriamiento, pero en esta ocasión vamos a dejar que se vaya templando, que tome su tiempito.
que no lo vamos a presionar y van a ver qué bonito pastel nos va a quedar. Así que ahora nos vamos a ir a mi área de trabajo, que se hace la barra. Bueno,